La deuda de Zaragoza con el desprendimiento y generosidad de Piguet, el mismo que continúa con su descendencia, se ha intentado agradecer de múltiples modos. Fue nombrada hija adoptiva de la ciudad en 1988, mientras que en 2016 se asignó su nombre a una calle de nueva creación en Zaragoza. Recibió también varios premios y homenajes de diferentes organismos y asociaciones. Son algunos ejemplos que se suman a otros emitidos por diferentes instituciones, como la encomienda de Alfonso X el Sabio o la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, ambos reconocimientos en el año 2003. Esta misma exposición, que aquí concluye, es una muestra más de ese agradecimiento debido a quien confió a Zaragoza, sin pedir nada a cambio, lo más valioso que poseía. El 29 de marzo de 2019, Piguet falleció a los 96 años de edad. Uno de sus hijos, el escultor Jan Anguera, refiere cómo en los últimos años había perdido gran parte de su memoria. En una misma tarde te podía saludar varias veces, como si fuera la primera que te veía, y no era capaz de mantener una conversación coherente. Excepto en un caso, cuando hablábamos de arte. Entonces volví a ser ella misma.